¿cómo están? Soy Gaby Ríos y estamos, como siempre, cada semana en Resumen AR. Estas son las noticias más relevantes del mundo de la fe. Comenzamos. Los que cuidan a los mayores con amor colaboran al bien de la sociedad, afirma el Papa Francisco. En ocasión de la fiesta de Santa Ana y San Joaquín, el Papa Francisco envía un mensaje a todos los participantes y los organizadores de la fiesta de los abuelos a través de la Nunciatura Apostólica en España, en el que les invita a reafirmar su fe en la cercanía del Señor. El Santo Padre recuerda que el Señor no les abandona en situación alguna, en la convicción de que aún pueden aportar a nivel profundamente humano, espiritual y de fe. Y en este sentido, el Papa desea reafirmar el propósito de las personas que atienden y cuidan a los mayores, con la alegre satisfacción de que al cuidarles con amor, están colaborando al bien común de la sociedad. El Papa Francisco exige liberación de sacerdote y obispo secuestrados en Siria. Luego del rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó que se cumplen 2 años del secuestro del sacerdote jesuita Paolo Dall'Oglio en Siria a manos de yihadistas, así como de los obispos ortodoxos también secuestrados en ese país, y pidió su inmediata liberación. Espero en el renovado empeño de las competentes autoridades locales e internacionales para que a estos hermanos nuestros les sea restituida la libertad. Después invitó a todos los fieles congregados en la Plaza de San Pedro a rezar un Ave María a la Virgen con afecto y participación a sus sufrimientos. La ecología es total, es humana, recuerda el Papa a los alcaldes del mundo. Cuidar el ambiente significa tener una actitud de ecología humana. Lo dijo el Papa Francisco a los alcaldes de 70 ciudades del mundo reunidos en el encuentro sobre esclavitud moderna y cambio climático, el compromiso de las grandes ciudades, en el aula nueva del Sínodo del Vaticano. Este evento organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias busca reflexionar sobre la trata de personas y el cambio climático. Nace una nueva precomunidad JAR en la Ciudad de los Niños con 30 participantes. Las juventudes Agustino Recoletas de la región costarricense de Cartago han celebrado los días 27 y 28 de julio el segundo retiro Corazón Inquieto, en el que 30 participantes han reflexionado y se han comprometido para ser la segunda precomunidad del movimiento juvenil recoleto en el lugar. La nueva precomunidad JAR tendrá como inspiración la frase bíblica Talita Kumi, que significa muchacha levántate, y ha tomado como nombre JAR Kumi. Son ya, por tanto, 2 las precomunidades JAR con base en la Ciudad de los Niños, proyecto socioeducativo de los Agustinos Recoletos en Costa Rica. Se realizan mercadillos solidarios en Valladolid y Navarra en apoyo de los proyectos sociales en Brasil. La delegación en Castilla y León de la ONGD Agustino Recoleta JAR Enalde y la ONGD La Esperanza realizaron sendos mercadillos misioneros solidarios el sábado 18 de julio con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la lucha por un mundo mejor. Los proyectos sociales de los misioneros Agustinos Recoletos en Brasil fueron los protagonistas de 2 jornadas de sensibilización con mercadillo solidario puestas en marcha el mismo día por 2 de las instituciones que más trabajan por los misioneros y las misioneras recoletos. Hasta aquí las noticias más relevantes del mundo de la fe. Este es su Resumen AR. Soy Gaby Ríos. Nos vemos la próxima semana.